Está en línea para conversar con nosotros Sergio Ladio del Sindicato de Camioneros, porque, bueno, me he enterado que este viernes se va a reflotar las 62 organizaciones, que siempre ha sido el brazo político del movimiento obrero peronista. Sergio, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, María Armenia, buen día para todos. Bueno, ¿qué hay de esto? A ver, es un trabajo que con mucho silencio, con mucho tiempo, entre grandes dirigentes que yo sigo sosteniendo que en el interior del país y sobre todo acá en la zona hay muy buenos dirigentes que tienen la capacidad de entender de que tenemos que trabajar en conjunto y hemos logrado en este trabajo en conjunto llegar a realizar la normalización de las 62 organizaciones con una cantidad de gremios impresionante. Estamos superando los 90 gremios en participación que vamos a tener en esta normalización. La verdad que uno, por el trabajo que viene haciendo, esto de defender este federalismo, de defender el interior y todo el trabajo que venimos haciendo muchísimos gremios de la zona, me reconforta y me da una alegría enorme poder participar y poder estar trabajando en conjunto con todos los compañeros para llegar a lograr este objetivo, ¿no? ¿Cómo se integra la mesa? ¿Quién va a ser el secretario general? Bueno, algo que vamos a decidir ahí en ese momento, en ese lugar, más o menos lo tenemos ya planificado. Muchos de los gremios ya aportaron algunas ideas, pero la idea es que gran parte de los gremios o la mayoría de los gremios, por ahí denominados grandes, no por hacer una diferencia, sino en cantidad de afiliados, entendíamos de que teníamos que ceder un espacio para que lo conduzca una persona que tenga tiempo, que le pueda dedicar mucho a esto, que necesita dedicar mucho para tratar de seguir manteniendo unido al movimiento obrero y para que no suceda lo que sucedió ahora con este tema del armado de listas. Esto entendamos que es la política, ¿no? Que el movimiento obrero, por ahí nosotros siempre decimos que no estuvo en los lugares que tendría que haber estado. Bueno, estas son las herramientas que tenemos como movimiento obrero Es a través de decir, las 62 organizaciones para conseguir esos lugares o para buscar nuestra identidad propia, ¿eh? Que por ahí, Sergio, es a futuro porque las listas están cerradas. por supuesto que esto es a futuro, que es un trabajo de mucho tiempo, que nos va a costar mucho llevarlo adelante, pero que tenemos el desafío para hacerlo y muchos, porque esto lo veníamos hablando hace mucho tiempo, muchos gremios que lo han llamado para formar parte en algunas listas, han decidido no formar parte con la visión puesta en este proyecto, ¿no? Es decir, no me gusta ir de relleno de nadie, pero Claro. sí tengo una idea de un proyecto que queremos llevar adelante todos juntos a través del movimiento Bueno, obrero. La verdad que es un gran desafío, ¿no? también es cierto que hay dos lugares donde la política va, a los gremios para buscar votos y sostén económico, y a los barrios cuando llegan las elecciones también para buscar votos, ¿no? Allí más que nada buscar votos. Esto lamentablemente es así. Y en estas elecciones hemos visto a nivel nacional, bueno, la CGT no ha podido poner un solo dirigente, ¿no? Sí. Bueno, pero a ver, la CGT a nivel nacional, por ahí nosotros nos estamos enterando de que vuelven a tratar de ver si pueden poner tres conductores, dos conductores, cinco conductores, cuando nosotros decimos que no es lo que estatutariamente corresponde, no es lo que estamos acostumbrados a manejar, no es lo que por ahí sería, no es lo mejor para el movimiento obrero, y por eso desde Santa Fe, desde el interior del país, en esto de este federalismo que defendemos, queremos dar una muestra que sí se puede organizar, si nos podemos poner en marcha y nos podemos poner de acuerdo, a veces cediendo pretensiones personales de muchos dirigentes en pos de buscar una unidad y de un trabajo en conjunto, ¿no?
¿Puede ser el secretario general el de aduanas? A ver, es una de las posibilidades. Una de las alternativas que estamos evaluando. La verdad que un militante, un chico que trabaja muchísimo, trabaja muy bien, es un militante de barrio y de la calle y tiene relación con muchos gremios. Bueno, puede ser una de las alternativas. Esto será una decisión que tomemos entre todos el día viernes cuando nos encontremos para tratar de fortalecer esta unidad. Y como la 62 es el brazo político, la pregunta es, en Santa Fe hay una interna dentro del peronismo. Hay dos listas que, bueno, se sacan chispas, para decirlo en latín. ¿Qué van a hacer ustedes? A ver, será uno de los temas que tendremos que plantear, será uno de los temas que tendremos que charlar el viernes para ver si vamos a formar parte de esta interna o no vamos a formar parte de esta interna y vamos a acompañar una vez terminada la interna, pero la verdad que necesitamos que todos los compañeros expongan y que sea una decisión de la mayoría y no una decisión individual de cada uno de nosotros. Creo que de esto se trata las 62 organizaciones, de respetar todo lo que digan los compañeros y de esa manera fortalecernos, ¿no? Y fortalecer esta unidad. ¿Va a ser a qué hora? ¿En Garayistas, tengo entendido? Bueno, hay un predio de Garayistas en General Lago, sí, que lo vamos a utilizar, la verdad que un hermoso predio, sí, que tiene, sí, Ismael Marcón, secretario general de Garayista en General Lago, y vamos a utilizar eso al día viernes a las 10 de la mañana. Empieza todo el protocolo de ingreso para luego llevar adelante todo el acto y todo lo que hay que hacer dentro del predio, ¿no? Así es. Bueno, la 62 a nivel nacional, porque tuvo sus vaivenes, yo no sé hoy. Estuvo en una época con Macri a través de, bueno, un gran dirigente también que ya no está, que es Jerónimo Venegas del UATRE. No sé hoy dónde está la 62 Nacional. Sí, a ver, yo creo que más allá de esos errores que han cometido muchos dirigentes, tampoco nos podemos olvidar, ¿no? Que muchos dirigentes llevaron a Macri a destapar un busto de Perón a la CGT, ¿no? Bueno, junto a Camioneros. Sí, la verdad que sí. Eso, la verdad que fue muy muy doloroso para muchos de nosotros. Pero bueno, creo que hay que darle una impronta distinta. Yo entiendo de que las 62 organizaciones hoy está dentro del espacio del Frente de Todos a nivel nacional. Nosotros dentro de la provincia de Santa Fe seguramente vamos a estar por dentro del peronismo y vamos a tratar de navegar dentro del peronismo para buscar el espacio propio que se merece el movimiento obrero y que se merecen los trabajadores a través de esta línea política, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo grande, ¿eh? No, un abrazo para vos, muchas gracias. Sergio Aladio, del Sindicato de Camioneros, y bueno, una de las personas que participa de esto que va a ocurrir el viernes. Bastante silencio, yo no lo he visto en ningún lado, pero bueno, mis vasos comunicantes históricos con el movimiento obrero, ayer ya me venían diciendo, y esta noticia fue creciendo. ¿Juanjo?